Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Alex Funes y bueno, pues bienvenidos aquí a su espacio de Galería San Ángel, en donde pues estamos entrevistando grandes artistas plásticos a nivel nacional. Y bueno, esto es para promover el arte de México para el mundo. Bueno, pues hoy tenemos una sorpresa. Hoy tenemos a mi amiga y gran artista plástico, Pau Toledo. Así es que bueno, vamos a darle la bienvenida y vamos a ver si ya está por ahí. Pau, qué gusto saludarte, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, buen día para todos. Muchas gracias por el espacio, Alex. No, hombre, bienvenida, al contrario, a ver, pues queremos que la gente te conozca un poco más a ti como persona y que conozca más acerca de tu obra. Platícanos, ¿cómo iniciaste en el arte? Bueno, pues yo inicié dibujando, me encantaba dibujar desde que era pequeña, entonces inicié dibujando en la primaria. A las niñas les gustaba, estuve en una escuela de puras niñas y a las niñas les gustaban mis dibujos, entonces empecé a vender mis primeros dibujos en primaria. Ya después, pues viendo a mi papá que es arquitecto y hacía sus dibujos en el respirador, pues él me inspiró a empezar a crear. Y estudié diseño gráfico. En el diseño gráfico, pues también me gustó la parte creativa. Me gustaba mucho pues las campañas y hacer diferentes cosas en la forma creativa. Y bueno, y no fue hasta que ya estaba más grande cuando decidí pintar alguna obra para mi casa porque no me gustaban las obras que había en las tiendas, no me gustaban las pinturas. Entonces yo tenía mis propias ideas y dije, bueno, pues, ¿qué tan difícil ha de ser pintar un cuadro? Veamos, y empecé a comprar libros. Me hice autodidacta, empecé a comprar libros de cómo pintar y preguntar, ¿para qué sirve esto? ¿Y para qué sirve el otro? ¿Y por qué lo usas? ¿Y por qué lo mezclas? ¿Y para qué? Y entonces entre lo que leía y lo que investigaba y lo que preguntaba, pues ahí me fui dando idea de cómo se hacían las cosas. Qué maravilla. O sea, autodidacta, pero bueno, pues estudiaste la carrera completa y lo expresas en tu obra de una manera increíble, ¿no? Qué belleza. Gracias, gracias. Y a ver, platícame, tu experiencia en la venta de obra, bueno, y tú, ¿cómo te abriste las puertas? Bueno, pues en esta carrera hay que tocar puertas. Bueno, yo creo que en todos lados, ¿no? Hay que tocar puertas y hay que estar como abiertos a que no todo se te va a dar en bandeja de plata y hay que rascarle un poquito. Entonces, yo tengo una frase que dice que el no ya lo tienes, entonces, pues como el no ya está ahí, pues hay que ir por el sí. Y lo que hice fue, pues hay que preguntar, ¿quién sí? Qué maravilla. Bueno, esto me encanta porque, bueno, ya sabemos que expusiste en Miami y tu obra se empezó a vender en Miami. Platícanos de esa experiencia tan padre. Así es, pues fui a visitar Miami y bueno, no sé estar quieta, entonces yo ya tenía algunas obras que había pintado y algunas las había vendido con familiares, amigos, en mueblería. Empecé a vender en mueblerías abstracto, arte abstracto, porque bueno, yo no me creía capaz de pintar algo que no fueran manchas, entonces empecé a pintar abstracto y cuando fui a Miami, empecé a tocar puertas con la obra que ya tenía, pues que ya tenía, saqué fotografías de mi obra y pues las llevé a algunas galerías. En una galería me abrieron las puertas y empecé a hacer exposiciones ahí bueno, exposiciones colectivas con obra abstracta grande y ahí fue cuando dije, sí, esto es para mí, me Qué encanta. belleza, qué padre. Es que de verdad, es tan delgadita esa línea que debemos de romper, y digo debemos todos, porque vemos así como que, ay, que me descubran, ay, que me encuentren. No, agarras tu obra, No. la llevas y la muestras. Así es, nadie te va a ir a tocar la puerta a ver, oye, ¿tienes cuadros? ¿Qué me estás vendiendo? No. No, tienes que ir y atreverte y tocar puertas y pues darte a conocer. Ahora sí, como dicen, el que no enseña no vende.
Exacto, hay que aplicar todos esos dichos mexicanos tan padres que conocemos y sabemos, y nada más hay que comprenderlos y hacerlos. Así No, qué es. belleza. Oye, y otra experiencia padrísima, cuéntanos tu experiencia increíble en Finlandia. Híjole, bueno, pues el año pasado que inició la pandemia, tuve la oportunidad de viajar a Finlandia y por azares del destino, pues allá me quedé casi un año y tampoco sé estar quieta. Entonces ese año que estuve allá, pues también toqué puertas, fui aceptada como miembro de la Asociación de Artistas de Turku, Finlandia. Entonces allá estamos exponiendo también obra. Wow. En Finlandia. Vea nada más el ejemplo de una mujer mexicana que se las ha visto. Pues sí, nos las hemos visto duro a todos, pero la verdad es que tocando puertas, haciendo lo que amamos y todo eso. Y bueno, eres un gran ejemplo y a mí me motivas y a todos los demás también. Sí, muchas gracias. Pues así como te decía él, no, ya lo tienes. Entonces, pues ahora sí que. ¿Por qué no? Hay que ir por el sí. Qué padre. Bueno, a ver, ¿qué entiendes por el arte? Cuéntanos. Para mí el arte es la expresión que uno tiene hacia algo que te mueve. Yo con mi obra quiero expresar el amor pues a la vida, ¿no? Al mundo y que todos somos uno. Como seres humanos, nosotros creemos que el mundo nos pertenece y que toda la naturaleza nos tiene que rendir homenaje. La realidad es que no, la naturaleza está mejor sin el ser humano y la naturaleza nos ofrece la posibilidad de vivir mejor, entonces necesitamos cuidarla y hay muy por el contrario que pensamos que nos sirve, nosotros debemos de servirla a ella. Entonces, en mi obra quiero transmitir ese amor por la naturaleza y el recordarnos que todos somos uno y que debemos cuidarnos Qué hermoso entre sí. mensaje. Wow, ese mensaje está hermoso de verdad, porque sí. Cuando hacemos arte y tratamos, pues tratamos de transmitir algo, un mensaje hermoso y tu mensaje es hermosísimo. Bueno, ¿y qué te motiva como artista? ¿Cuál es tu motivación? Así estás de repente así, dices, esto me motiva. Bueno, ya me platicaste lo de la naturaleza, pero ¿qué más? Bueno, a mí me motiva el poder expresar. Para mí la pintura es como una poesía a través de los ojos. Entonces, no soy muy buena escribiendo, pero para mí el arte de la pintura es poesía para los ojos y me encanta poder escuchar a las personas cuando están en las exposiciones, por ahí escondida. Me encanta esconderme para poder escuchar qué es lo que tienen que decir acerca de la obra. Y son cosas muy interesantes y muy bonitas. Por ahí tenías una experiencia que me habías platicado un día, ¿no? Que alguien habló de tu obra. Ah, cuando expusiste en el metro, platícanos. Sí, tuve la oportunidad de exponer aquí en Guadalajara en el metro, en una estación de metro que se llama Juárez. La verdad, yo no iba muy positiva en esa ocasión, me confieso culpable. Estaba pues algo renegando, porque pues el lugar no, o sea, decía yo, ¿cómo va a exponer uno en la estación del metro? Que como que no se me hacía un lugar. Cuando llegué, el lugar sí me sorprendió, sí está muy bonito. Y bueno, estaba colocando la obra, un poco así como sospechosa, yo con el lugar. Y en eso una señora se me acercó y me dijo, ¿tú estás trayendo esto? Y yo, sí, ¿tú eres la artista que lo pinta? Y yo, sí. Me dijo, ay, no, es que te quiero decir algo. Yo cuando estoy en mi casa, estoy súper triste, tengo muchos problemas y en mi casa pues yo no estoy contenta porque las cosas que me pasan pues no son lindas y luego voy al trabajo, el trabajo no me gusta, el trabajo pues lo hago porque tengo que ganar dinero y tengo que vivir, pero yo te quiero dar las gracias porque me regalas un ratito
de escaparme de mi realidad. Y cuando paso por aquí y veo tus obras, me siento que estoy en otro mundo, me siento que todo se arregló y me siento como un ratito fuera de mi realidad que me ha tocado vivir. Entonces te quiero dar las gracias por regalarnos este espacio tan bonito. Y, ay, no, pues yo con el nudo en la garganta me dieron muchísimas ganas de llorar y dije, ay, o sea, ¿cómo no había visto, ¿no? Que también los artistas regalamos y nos regalan espacios de alma, ¿no? Pedacitos de alma. Qué belleza, ¿no? Esa descripción es hermosísima, me encantó. Ay, mi Pau, pues vamos a seguir por aquí contigo y te vamos a estar invitando constantemente porque amamos tu obra y amamos, bueno, todo lo que estás haciendo y el mensaje que transmites. Así es que, amigos, bueno, pues Paula Toledo, Pau Toledo, ¿no? En Guadalajara, Jalisco, una gran artista mexicana y bueno, pues, a ver, tocando ese punto, ¿qué es para ti ser una artista mexicana y qué es? Bueno, México es un país que lo reconocen en todo el mundo por sus colores, por su calidez. Y para mí ser una artista mexicana, pues es un gran honor y es una gran responsabilidad. Yo intento como artista mexicana llevar a México en alto y enseñar y mostrar nuestra calidez y nuestros colores. ¡Wow! ¡Qué belleza! Bueno, pues ya lo vieron de la propia Pau Toledo, lo que quiere transmitir y lo que ha logrado con su obra. Y bueno, pues Pau, bienvenida a Galería San Ángel, esta es tu casa y mil gracias por darnos este espacio y permitirnos conocerte un poco más a esa gran artista mexicana, Paula Toledo. Ay, muchas gracias a ti, Alex. Qué lindo, qué bello que nos regalas estos espacios para transmitir un pedacito de nuestra alma. Bueno, pues gracias y bueno, pues hasta pronto y muchas gracias por estar con nosotros, Pau. Hasta Nos pronto, vemos. gracias a ti. Gracias, gracias. Hasta pronto, bye.